psicóloga que estaba haciendo una investigación sobre el tema de la frustración y la resiliencia, visitó un hospital militar donde habían personas que habían sufrido lesiones graves por la guerra y por estas minas quiebrapatas. Y se encontró dos personas que habían tenido prácticamente la misma lesión, habían perdido los dos miembros inferiores desde esta parte del fémur, y pues realmente era catastrófico lo que les había pasado. Pero lo interesante que ella encontró fue que fue donde uno de ellos y lo encontró en la rabia más impresionante, la angustia, el desespero, la frustración terrible, la soberbia que tenía, el malestar, era tanto que se quería morir. Y lo único que le dijo era llorando: me quiero morir. Pero lo interesante de esta historia es que en otra habitación había una persona con la misma lesión prácticamente, tranquila, sonriente, y entonces esta psicóloga le pregunta: ¿por qué tienes esa actitud si lo que te pasó fue tan grave? Y este señor le dice: doctora, esto tiene algo de bueno. Y realmente lo que yo he entendido, que por qué me pasó esto, es porque seguramente Dios y la vida quieren que yo esté más cerca de la naturaleza y que yo pueda mirar a mis hijos frente a frente sin tener que agacharme. O sea, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan y cómo tomamos las cosas que nos pasan? Hay un estudio que demuestra que las personas que se ganan la lotería no son significativamente más felices que aquellos que quedan parapléjicos desde un accidente. La gente cree que la felicidad va a llegar cuando se gane la lotería. Y lo que hemos dicho hoy, la gente espera ser feliz cuando llegue a Esmeralda, cuando llegue a Diamante. Pero si usted no es feliz en este momento, posiblemente ese resultado nunca llegue, señores. Porque tiene que ver es con la actitud. Hay unos factores que influyen mucho en el aumento de la felicidad. Y eso tiene que ver con la perspectiva positiva de la vida. O sea, desde donde tú ves las cosas, la gratitud que tienes con todo lo que te pasa, con todo lo que te pasa. Si llegan personas a tu negocio y te roban porque prestas unos productos y no los vuelves a ver, porque te dijeron que te iban a pagar la boleta de la convención y no te la pagan, ¿no les ha pasado? Agradece lo que está pasando porque estás aprendiendo, te estás haciendo mucho más grande con todas las situaciones que tú estás viviendo. La amabilidad es un factor que influye en la felicidad, señores. El ser amable, el ser atento, el ayudar a cualquier persona independiente de si me sirve o no a mí. Y la generosidad. No hay nada más potente que la generosidad para generar también confianza. No comprar a otros, no es comprar a otros. No lo tomen por comprar a otros. Simplemente con ayudar a otros sin esperar nada a cambio, independiente de quién sea. Porque muchas veces se confunde con comprar a una persona, ¿cierto? Hay una teoría unificada de la felicidad y el cerebro. Esto lo escribe Richard Davidson, es un neurocientífico importante, y él dice que estos cuatro puntos son fundamentales para la felicidad. Dice: el estado positivo, que ya todos sabemos que el pensar positivo va a generar un resultado positivo. La concentración en lo que tú quieres, la visualización es importante. Si ustedes leen Piense y Hágase Rico y los libros de Napoleón Hill, él trabaja muchísimo lo que es la visualización. Y la visualización
es fundamental para las calificaciones y para llegar a cualquier punto grande que tú quieras en tu vida. O sea, tú tienes que visualizar. Cuando Rodrigo nos decía, ya tienes la canción de Diamante, ya visualizaste a tus hijos en la tarima, te has visualizado con esa copa de Diamante. Este fin de semana, hoy va a estar esa copa expuesta, desde que ustedes entren va a estar expuesta una copa. Esa copa va a ser tu copa. Esa copa va a ser lo que tú estás buscando y es un reconocimiento fruto de un trabajo arduo que has hecho por mucho tiempo. Y no es la copa por la copa. Es el ser capaz de entrar en una lista de personas que han logrado superar a sí mismo todas las dificultades, que no son muchos. No son muchos por ahora. El amor y la compasión tiene que ver con la felicidad, señores. Miren, la compasión, muchas veces uno no es consciente de lo que es la compasión, pero el hecho de tú sentarte con un socio y escuchar su corazón, eso es compasión. En ponerte en los zapatos de esa persona que posiblemente no tiene el resultado, posiblemente está pasando situaciones difíciles, posiblemente tiene problemas de pareja, posiblemente tiene hijos enfermos en este momento y quiere hacer las cosas, pero todo se le junta. Y el hecho de que tú escuches con el corazón concentrado en esa persona, eso es compasión. Y la compasión tiene que ver con felicidad, totalmente. Y generosidad, el ser generoso. No te dé miedo ser generoso. Regala libros. Regala amor, regala tiempo. Y nadie dice que regala boletas de seminario. Sí, la educación es fundamental. Invita a alguien que tú crees que es bueno para este negocio y para cambiarle la vida. ¿Y tú por qué no lo puedes invitar a una convención? ¿Por qué no? Si tú sabes que esa persona va a transformar su realidad. En estos días me escribía un amigo. Hace 12 años le di el plan de negocios, compañero de Emi, y me escribía: Sergio, solo por lo que ha pasado en estos dos últimos meses ha valido la pena todo lo que hemos hecho. Qué tristeza que yo no hubiera entendido hace 12 años este proyecto, porque llevo 12 años de atraso. Pero este fin de semana va a ser su primera convención y va con su esposa. La principal fuente de felicidad está en nuestro interior. La mayoría de personas están esperando encontrar la felicidad afuera. Señores, no, no. Cuando ustedes entiendan que la felicidad es interior, no es exterior. Cuando tú entiendas que la felicidad depende de ti, no de un downline, no de tu esposa, no de tus hijos, depende de ti. ¿Saben qué? Yo entendí eso cuando entré al negocio. Cuando yo entré al negocio, yo estaba en depresión, estaba en frustración. Por eso yo te reto a que tú evalúes si haciendo lo que haces o hacías antes, estarías frustrado o no. O más frustrado o no, porque muchas veces entramos al negocio y consideramos o creemos que la frustración solo es del negocio de Amway. Pero no nos damos cuenta que afuera de este negocio la vida está llena de miles de frustraciones sin esperanza. Posiblemente sin esperanza. Posiblemente sin un camino claro, sin un sistema educativo. Posiblemente te lleve a un suicidio. Porque mucha gente se suicida. Los médicos son el gremio que más se suicida. ¿Sabían eso o no? Sí. Y las mujeres médicas son las que más se suicidan. Es increíble. Porque la mayoría de profesionales de la salud basan el éxito en su profesión, en su calificación académica, y no se dan cuenta que el éxito es algo integral. ¿Para qué te sirve a ti ser exitoso en tu profesión si eres un desastre en tu familia? ¿Para qué te sirve a ti ser el mejor neurocientífico si tus hijos no te quieren?
si la gente no te quiere porque eres un fastidio. Todo depende de la actitud y de la perspectiva. Muchas veces creemos que a nosotros nos pasan las cosas más terribles, pero no nos ponemos en otra perspectiva. No nos ponemos en el puesto del otro, de los demás. Mire lo que dice esto. Dice, la mejor forma de cumplir tus deseos y de alcanzar tus objetivos es ayudando a los demás y haciendo más amigos. Pero ¿saben qué? Cuando la gente entra al negocio, no entiende mucho esto, porque la gente entra por dinero, la gente entra por tapar un hueco, por necesidad, por urgencia. Yo entré por urgencia, yo necesitaba 3 millones de pesos ya. Por eso en el año 2005 corrimos a plata en 3 meses, porque era urgente la necesidad que teníamos del hueco económico. Pero cuando uno entiende que resolver lo urgente y lo económico, pues se puede lograr, uno dice, ¿qué hay más allá? Y cuando tú te enamoras de la causa que tiene este proyecto de negocio, que es, si al otro le va bien, a ti te va bien, ¿cómo hago yo? Porque es que ese es el reto tenaz de este negocio. ¿Cómo hago yo para que a esa persona le vaya bien? ¿Cómo lo puedo guiar? ¿Y cómo le hago entender que él tiene que ser líder para que construya una organización? Ese es el reto de todos los días. Eso es lo que nos gasta a nosotros la energía. Vender, ¿no? Escuchar audios, ¿no? Es el reto de pensar qué estrategia tenemos que hacer para que esa persona le haga clic. Llevamos año y medio haciendo un seguimiento de una persona increíble. Es un muchacho exitoso en lo que hace. Exitoso porque se ha quebrado 30,000 veces. 30,000 veces se ha quebrado. Pero usted habla con él y es un tipo lleno de energía, radiante. Y llevamos año y medio desde que vinimos de China, señores, en seguimiento. Esta semana cenamos con él y nos dijo, ¿cómo hago yo para hacer eso? Va para la convención. Pero es, ¿cómo podemos nosotros lograr que esa persona entienda el proyecto tan potente que tenemos para ayudar a otros? Porque si ayudamos a otros, vamos a ser felices. ¿Cuánta gente hay con dinero afuera que es miserable? Que se suicida, que está depresivo. No son felices. ¿Cuántos actores conocemos de esos? Que creemos que llegar a la fama es lo mejor y lo último que podemos hacer. No, es a cuántas personas hemos ayudado, a cuántas personas hemos transformado. ¿Cuánto lo quieren a usted? Cuando uno va a México, esa sensación de amor que se siente. Porque han escuchado un audio y tú has trascendido en la vida de otros. Cuando le escriben a uno por Instagram, por Facebook, y le dicen a uno, doctor, gracias, no sé qué. O sea, es increíble lo que se siente en el corazón cuando eso pasa. La gente feliz suele ser más sociable. Ojo con esto. Los que somos felices somos más sociables, más flexibles, más creativos, capaces de tolerar la frustración diaria, más cariñosos y compasivos. Si tú piensas solo en ti en todo momento, si tú estás pensando solo en ti en todo momento, no eres una persona feliz. Posiblemente eres envidioso, posiblemente estás lleno de una energía que no atrae. Y eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Haciendo introspección, evaluándonos por dentro y cambiando nuestra manera de pensar ante lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo nos relacionamos con otras personas. La receta de la felicidad es un cuerpo sano y un corazón compasivo, señores. Definitivamente la compasión y el ayudar a otros es realmente la parte fundamental de la felicidad. Hay un estudio que habla
en un libro que llama Happy Money, que dice que hay un valor, ellos hacen un estudio de los ingresos y hay un valor que ellos ponen estándar. Las personas que ganen más de ahí al año no son más felices que los que ganan eso. Uno tiene que, en la escala es Maslow, usted tiene que resolver lo urgente y lo básico, ¿cierto? Lo que pasa es que la mayoría de la gente no ha resuelto lo básico, el comer, el vivir en una casa cómoda, saludable, en tener sus comodidades. No lo ha resuelto. Toda la vida la pasa y no la resuelven. Pero cuando tú llegas a un punto de ingreso económico anual, de ahí para arriba no te da más felicidad ganar dinero. Ahora, lo que sí da felicidad es en qué lo inviertes. En qué inviertes el dinero. Y cuando está estudiado, señores, que cuando tú inviertes el dinero ayudando a otros, eres más feliz. Un reloj no te va a hacer más feliz. Un carro no te va a hacer más feliz. Te hace feliz por 8 días hasta que lo chocas. O te lo roban el reloj bajando del aeropuerto. Pero lo que haces con el dinero, ayudando a otros, transformando a otros, trabajando con otros, invirtiendo en ellos, eso sí te hace feliz. La inmunidad mental consiste en aprender a evitar las emociones destructivas y desarrollar las positivas. Mire, cuando entramos al negocio, Lina pues obviamente no creía mucho en este negocio, y yo desarrollé una inmunidad mental. Yo logré desarrollar la inmunidad mental. Y la inmunidad mental es que yo llego a la casa de mi papá. Yo llego a la casa de mi papá ahora. Y está mi suegro hablando con mi papá. Y solo hablan de política y de que esto se acabó. Entonces yo llego y cuando están hablando eso, yo le digo: hasta luego, papi, tengo que hacer unas vueltas urgentes. Yo no me tengo que contaminar de nada ahí, porque ellos no van a resolver mi situación. No me contamino de nada negativo, porque yo tengo que estar inmune mentalmente para poder ayudarle a otras personas. Y eso tiene que ver con educación y con proteger tu cerebro. Es lo mismo que lo que hemos desarrollado Lina y yo y nuestra familia con el tema alimentación. Antes de tú comerte algo, evalúa si eso realmente te hace bien o no. Y hay una palabra que Lina me enseñó que se llama veneno. Veneno. O sea, yo voy a comer y yo veo lo que hay ahí y yo digo: ay, veneno. ¿Cierto? Porque es mi cuerpo. Porque no entendemos que el activo más importante se llama salud. Y la gente le mete todas las porquerías al cuerpo, no tienen inmunidad ni mental, ni fisiológica, ni alimentaria. Entonces, hay 8 pilares de la alegría. Ya con esto terminamos. 8 pilares de la alegría. La perspectiva es el primer pilar de la alegría. Siempre que a ti te pase algo negativo, siempre que te pase algo negativo, tú tienes que verlo desde otra perspectiva. Te tienes que salir de ti mismo e irte a otro yo y ver hacia abajo y decir: ¿por qué te pasó eso, Sergio? ¿Por qué te pasó? ¿No fuiste un ser humano compasivo con esa persona? ¿Lo retiraste del lado porque fuiste grosero, porque dijiste cosas que hieren? ¿Cierto? Todos somos humanos. Todos somos humanos. Y yo sé que la he embarrado con muchas de las personas que hay aquí. Y verlo desde otra perspectiva te permite cambiar el rumbo, pensar de una manera diferente, aprender de ese error y no volverlo a cometer. Humildad. La humildad, señores, es fundamental para ser alegre. Y la humildad tiene que ver con tratar a todo el mundo igual. Con sentarme con cualquier ser humano y hablar y compartir igual. Con respetar cualquier dolor, con respetar cualquier opinión, cualquier decisión y trabajar con el que quiera trabajar y con cualquier persona. La humildad es fundamental para la alegría.
Si tú eres una persona prepotente, si eres una persona fastidiosa, si tienes el ego alto, créeme que simplemente eso te va a generar amargura, resentimiento, te va a desarrollar unas corazas a nivel de tu estructura humana que te va a impedir relacionarte adecuadamente con otra persona. Tener un buen sentido del humor, y la mejor manera de tener un buen sentido del humor es ríete de lo que tú haces, de ti mismo. Sé capaz de burlarte de ti mismo. No te burles de otras personas. Cuando tú te burlas de otras personas, no es ridiculizar a otras personas. Cuando tú ridiculizas a otras personas, cuando te burlas de otras personas y lesionas a otras personas, pues realmente ni eres humilde y estás lesionando a un ser humano que posiblemente está en un proceso de aprendizaje y esa persona va a perder el respeto por ti. La mejor manera de tener un sentido del humor es no lesionar a nadie con los comentarios y burlarte de ti mismo. Eso es increíble. Cuando uno aprende a reírse de uno mismo, uno es mucho más feliz de las cosas que pasan. Aceptación. Para mí esa es la más importante, esta. La aceptación para mí es la más importante. Cuando tú aceptas, ojo, en todo proceso de duelo, cuando tú pierdes algo, cuando algo no te sale bien, cuando la embarras, cuando estás en ese hueco, el primer paso hacia la claridad se llama aceptación. Si tú eres capaz de aceptar lo que sucedió, si tú eres capaz de entender que eso no lo puedes resolver, si tú eres humilde y entiendes el para qué sucedió eso, no el por qué, sino el para qué, tú estás dando un paso gigante hacia la sanación, hacia la curación. La aceptación quizá es el paso más importante que hay para el aprendizaje. Pero la mayoría de las personas no lo aceptan. La mayoría de las personas niegan, y la negación no permite pasar esa barrera de frustración y enferma. Cuando tú no eres capaz de aceptar, cuando tú no eres capaz de cambiar, eso enferma, señores. Entonces ahí empiezan el desarrollo de enfermedades, de cáncer, de tantas cosas que hay que lesionan al ser humano. Pero este punto para mí es el más importante. Usted tiene que aceptar lo que controla y lo que no controla. Hay cosas que uno no controla. Entonces, ¿para qué se preocupa por lo que no controla? Acéptelo, hágalo diferente, busque otro, construya otra línea, dele tiempo a esa línea para que se reponga, dele tiempo para que haya una estructura. Perdón, perdona de corazón. ¿Y saben qué? Mucha gente cree que el perdón, que cuando yo perdono a otro, es porque el otro merece ser perdonado. Señor, cuando uno perdona es para que uno esté tranquilo, no para que el otro esté tranquilo. Cuando tú peleas con alguien, cuando discutes con alguien y no perdonas, a esa persona posiblemente le importa un pepino. A esa persona le importa un pepino. El perdón lo que tiene que ver es con la curación personal. Tú cuando perdonas, lo que estás haciendo es darte una oportunidad a ti mismo y decir, me equivoqué, qué pesar que dañé esta relación. Sé agradecido, agradece lo bueno y lo malo, agradece el día que tienes. Hace 4 meses teníamos a una persona muy especial aquí. No está, pero sabemos lo que dejó sembrado en nuestros corazones. Agradece el día que vives, agradece todo lo que te pasa porque te está generando crecimiento, bueno o malo, lo tienes que ver desde una perspectiva diferente. Estamos de paso en la vida, señores, por eso hay que ser feliz. Si no eres feliz ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Sé compasivo con el otro. Admite tus errores, pero también admite los errores de los demás. Respétalo. Si tú eres capaz
de ser compasivo con la gente te va a amar. La gente va a estar al lado tuyo porque tú eres una persona diferente a todas. Sé generoso, ya hablamos de eso. Y con esta termino. Definitivamente este negocio es muy poderoso, ¿saben por qué? Porque en este negocio muchas personas como yo logramos encontrar esperanza en el empleo. Posiblemente no hay esperanza afuera, difícilmente hay esperanza, pero este negocio permite que todos los días usted vuelva a comenzar. ¿Se han dado cuenta que usted vuelva a comenzar? La embarré, vuelva a comenzar con uno nuevo y hágalo bien. Pongan nuevas líneas y hágalo bien. No haga lo que hizo con aquellos, haga algo bueno con este. Trátelo diferente, haga lo que tiene que hacer y verá. Porque definitivamente la esperanza es el antídoto a la desesperación. Muchas veces nos sentimos desesperados. Muchas veces sentimos que esto no funciona. A nosotros nos pasó 4 años, señores. De platino a esmeralda duramos 4 años. Y sentíamos que no pasaba nada. Nos sentíamos desesperados. Pero ¿saben qué? Teníamos esperanza. Sabíamos que podíamos llegar. Y eso fue lo más importante en este proceso. Cuando entendimos que la frustración hacía parte del éxito, admitimos nuestras culpas. Reconocimos nuestros errores y seguimos trabajando en búsqueda de algo mejor, volviéndonos la mejor versión para lograr tener resultados. Definitivamente, tener la mejor actitud permite salir de la frustración, señores. Yo pienso que este año fiscal es un año fiscal con todas las posibilidades, pero depende de tu actitud. ¿Y cómo vas a enfrentar y cómo vas a tomar el reto de este año fiscal? Y si quieres seguir en la frustración o quieres salir de la frustración. Pero nosotros decidimos salir de la frustración. Esperamos que tú también decidas salir de la frustración. Buenos días.